Buenas tardes, mi nombre es Daniela Mercado Morales. Estoy respondiendo a lo solicitado por la profesora Miriam Andreo, el cual consiste en un trabajo integrador de las tres unidades desarrollados en la cátedra Sujeto de la Educación, correspondiente al segundo año del profesorado en Biología. Para ello es necesario definir algunos conceptos, por ejemplo, subjetividad. Para Kant, es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguajes basados en el punto de vista del sujeto y, por tanto, influenciados por los intereses y deseos particulares del mismo. Este término es el más utilizado. Existen otros términos también de diferentes autores, los cuales no son tan utilizados. Por ejemplo, Pascal al hombre lo define en sus carencias y vacíos. Para Descartes, cogito ergo sum, principio de la duda es razonable. Para Montaigne, el hombre no es todo, sino que está compuesto de partes e instantes autónomos entre sí. Para la formación de la subjetividad existen tres pilares fundamentales, los cuales van a estar repercutiendo directamente en la formación del sujeto. El primer pilar es la familia, el segundo es la escuela, el tercero y por último las redes sociales. Familia. Sería imposible constituirnos como sujeto sin el acompañamiento de aquellas personas que forman parte de nuestra vida, por lo que la familia es un sostén fundamental, es un sistema que está compuesto por un conjunto de personas que mantienen entre sí vínculos y está organizada para asegurar el desarrollo saludable de sus miembros. Va a ir atravesando diferentes fases, es un sistema muy dinámico. Gracias a la familia, en esta trama de relaciones, el ser va construyendo su subjetividad. Es la primera formadora de la subjetividad. La familia nos da, por un lado, un nombre que nos da sentido de individualidad. Nos da un apellido que nos da sentido de pertenencia. También nos da valores, costumbres, creencias y nos genera un universo simbólico. Pero por otro lado, muchas veces la historia que le damos nos avergüenza, nos humilla o simplemente no es la que nos gusta. El segundo pilar formador de la subjetividad es la escuela. Instaura una representación de lo que los sujetos son y deberían ser, configurando modos de pensar, sentir y actuar en el mundo. La escuela es el segundo hogar. Se la considera así porque es el segundo grupo de formación de la subjetividad. Los niños aprenden a interactuar con sus pares, aprendiendo nuevas culturas. Existe un quiebre en la escuela en la que la formación de la subjetividad va a cambiar a lo largo del tiempo en relación a las nuevas características que ésta adopte. Es decir, que la escuela antes no presenta las mismas características que presenta la escuela de ahora. Algunas de ellas son: tiene carácter de monarquía la escuela de antes. Parece una maquinaria, no todos tenían derecho a la educación. El docente se encuentra idealizado, es poseedor del saber y los alumnos son receptivos. La escuela de ahora tiene carácter democrático, es decir, que todos participan en ella, todos sus actores participan en ella, tanto docentes como alumnos. Todos tienen derecho a la educación, el docente perdió la autoridad, los alumnos tienen más información e inclusive que los docentes y los alumnos son inquietos y activos. El tercer pilar y por último son las redes sociales, un mundo virtual. La reformulación del sujeto mediante las redes sociales da la posibilidad de crear un segundo ser, incluso múltiples identidades, establecimientos de contacto más allá de las barreras del lenguaje, territorio y cultura. El sujeto usuario se redefine y desde su nuevo yo establece el tipo de interacciones con los otros sujetos o usuarios. Va a generar un sujeto no virtual o un sujeto virtual. El sujeto no virtual presenta ciertas características, por ejemplo, sujeto como resultado de sus experiencias, vivencias, etc. No decide qué rasgo lo definen e identifican ante los otros. Para la interacción es necesario formar parte del mismo espacio, mientras que el sujeto virtual es producto consciente de sí mismo, posee control sobre los rasgos y elementos que lo definen e identifican ante los otros. No requiere ser parte del mismo espacio para la interacción.
Teniendo en cuenta estas características, existen otras características que también van a clasificar a las personas más allá de virtuales o no virtuales, sino también de acuerdo a la accesibilidad de las nuevas tecnologías que tuvieron, de acuerdo a los años que nacieron. Estos sujetos de diferentes generaciones van a presentar ciertas características muy particulares de cada generación. Tenemos por un lado la generación Z, nacidos entre 2000 y la actualidad. Son clientes y consumidores del mañana, prefieren lo visual, son impacientes, son individualistas, tienen tendencia a la tecnología. La otra generación es la generación millennial o la generación Y. Son nacidos entre 1980 y 2000, le dan prioridad a la calidad de vida, están orientados al emprendimiento, utilizan activamente las redes sociales, tienen fuerte apego a la tecnología, dependientes de los smartphones. Tenemos por otro lado la generación X, nacidos entre 1960 y 1980. Es una generación de transición o generación perdida. Son reflexivos y se cuestionan, aceptan las normas de la tecnología y la conectividad. Vivieron infancia analógica, pero se adaptaron a la tecnología en su juventud. Por último, tenemos la generación baby boomers, que son nacidos entre 1945 y 1960. Su trabajo es muy importante, no toman decisiones de compras a la ligera, confían y son fieles a las marcas. Creen en la recomendación de persona a persona, son análogos, usan tecnología, generalmente para el ocio o para la investigación. Esta se caracteriza por haber crecido en un mundo completamente conectado, donde la tecnología, las herramientas digitales y el sentido de la colaboración son características fundamentales. Más del 85% de los jóvenes de entre 12 y 18 años son usuarios de Internet, siendo este el segmento más expuesto a este medio. Las compras por Internet son algo cotidiano para ellos. Han dejado atrás el paradigma del riesgo que implicaba para otras generaciones. Deseos de tener impacto en el mundo. Entre el 50 y el 72% de estos jóvenes quieren crear su startup. Según distintos sondeos, un 60% de estos jóvenes no está dispuesto a seguir órdenes de un jefe en ningún momento de su vida. Son creadores de contenidos, están activos en sus redes sociales, tienen canal de YouTube y ven en persona como una marca. Y ven su persona como una marca. Han vinculado sus aspiraciones personales a proyectos digitales. Son autodidactas. El 43% de estas generaciones prefiere un enfoque digital en sus estudios y el 64% prefiere aprender mediante tutoriales de Internet. Desde los 16 años, incluso antes, utilizan redes sociales. Más del 50% considera que la auténtica vida social transcurre en estos medios, donde el 84% tiene una cuenta. Sus preferidas son Snapchat, Instagram. Su desprecio por Facebook se debe a no querer interactuar con otras generaciones, particularmente con sus padres. Los millennials. Las características son altamente tecnológicos, originaron estudios sobre FOBO, miedo a estar desconectados en inglés. Se encuentran preparados académicamente, suelen tener al menos un estudio de posgrado. El matrimonio e hijos puede esperar. No está entre sus prioridades. Se encuentran atentos a su salud, cuidan lo que hacen y lo que comen. Con el flujo de información actual y su alcance, son clientes críticos y comparativos. Entran al mercado inmobiliario más tarde, alrededor de los 40 años. Sus negocios suelen tener un impacto positivo en la sociedad, tienen confianza en sí mismos, están conectados con el mundo y abiertos al cambio. Son sensibles socialmente, se preocupan mucho por causas humanas y animales. Son más cívicos, menos políticos, poco religiosos. Buscan tener flexibilidad de horario, trabajo en equipo y dinamismo constante. Procuran la oportunidad de negociar, ya que no les gusta sentirse subestimados por su edad. Tenemos la generación X y sus valores principales son la libertad, flexibilidad, informalidad. La autoridad, cuestionan a la autoridad, no les gusta la estructura ni la jerarquía. La tecnología aprendió la era digital y busca lo último. Su actitud se autoadministra, es multitarea y es orientado a resultados.
Su reto, su trabajo debe abrirle cualquier puerta. Cambio, le gustan los cambios y está en continuo movimiento. La comunicación espera respuesta inmediata, sea por el medio que sea. La diversidad no les molesta lo tradicional, pero prefieren la diversidad. La generación Baby Boom, nacidos entre 1945 y 1960, apareció junto con la televisión. Su accesibilidad a acontecimientos mundiales con reducción de tiempos y distancias, acelerando el ritmo de vida. Símbolos comunes a todo el grupo que ha compartido infancia y juventud frente a los mismos programas, anuncios, etc. Existe un quiebre muy marcado entre la generación Baby Boom y la generación Z. La generación Baby Boom no interpreta a la generación Z. Hay una marcada diferencia y esto se da generalmente entre padres e hijos o entre abuelos e hijos, abuelos y nietos y abuelos e hijos también. Para ello se creé particularmente tres videos en los cuales marca ese abismo, ese quiebre que existe entre una generación y otra, además de las particulares diferencias que presentan cada grupo. Me llamo Rocío Maldonado. Uso mucho las redes sociales. La que más uso es Instagram, es la que más me gusta. Tengo más o menos unos 2.500 seguidores. Me gusta mucho porque comparto casi todo lo que hago y me la paso mucho tiempo en esa red social. Después WhatsApp es la que menos uso. Por lo general no soy mucho de usar WhatsApp, pero es muy necesaria. Ahí hablo con mi familia, con mis amigas, con el grupo del colegio, con todo. Y Facebook lo tengo solo porque lo uso muy de vez en cuando para ver qué suben mis papás, que es la que más usan ellos. Y hace poco me hice la cuenta de Twitter, que todavía no la sé usar mucho, pero espero poder agarrarle la mano. Si le dedico mucho tiempo a las redes sociales, sí le dedico bastante tiempo. Cuando estoy aburrida, siempre estoy en las redes sociales, es algo que me distrae mucho. Puedo llegar a pasar, no sé, 5 horas por día más o menos con el celular. Sí, considero que las redes sociales son parte de mi vida y sí, hoy en día a toda la gente que conozco la conocí por redes sociales, a mi novio lo conocí por Instagram y bueno, conocí mucha gente por ahí, así que sí. Si soy seguidor de alguien famoso, sí, sigo a una cuenta de un chico que se llama Juanpa Zurita. Me gusta su cuenta porque sube muchas cosas de sus viajes, de lo que hace. Hace muchas cosas a favor de los animales, viaja mucho a África, hace muchas colaboraciones y eso me gusta. Si sigo a algún youtuber, a Yuya, porque tiene más o menos unos 600 videos de maquillaje, tips de belleza, DIYs para hacer cosas, decoraciones, cosas que me entretienen mucho. Trabajé alguna vez, tuve varios trabajos, pero todos fueron temporales, no tuve ninguno estable. Tus docentes usan nuevas tecnologías para dar sus clases. Mis profesores a veces nos llevan a una sala de proyección donde ahí vemos películas o por ahí mapas conceptuales o nos muestran algo, imágenes, cosas así que en el aula no las podemos ver muy bien. Pero, o por ahí nos mandan links de algunas páginas donde podemos sacar información. Tuvimos un profe que nos había hecho como una página web donde él nos iba a subir ahí actividades. Y las teníamos que ir desarrollando y presentándolas cada clase. Pero eso fue todo, no son de usar mucha tecnología. ¿Notas que hay diferencia en el uso de tecnologías con tus padres? Y sí, ellos como que están muy acostumbrados a otro tipo de manejo con el tema de sociabilizar y eso, pero mucho no me. Bueno, nombre y edad. Me llamo Fernando, tengo 23 años. ¿Usas redes sociales? Sí, utilizo Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube. Bueno, ¿cuántas redes sociales usas? Lo acabo de decir. ¿Cuál es la que más usas y por qué? Bueno, generalmente utilizo mucho Facebook y YouTube también. Son las dos que más uso por el hecho de que me informo lo que pasa en el mundo, ya que es una nueva manera de ver las noticias y no solamente por la tele. ¿Dedicas mucho tiempo a las redes sociales? Sí, cuando tengo tiempo me la paso con el teléfono, es muy adictivo y me la paso tanto en Facebook como en Instagram.
¿Considera que las redes sociales son parte de tu vida? Sí, considero, porque cada vez que tengo una salida o algún hecho importante, generalmente saco fotos y lo subo a mis redes sociales. ¿Trabajaste alguna vez? Sí, antes de ponerme a estudiar, trabajé bastantes cosas. ¿Jugás juegos en línea y cuál? Y si considero, he jugado muchos juegos en línea, de computadora, pero ahora en el celular juego Clash Royale y Free Fire. ¿Tu docente usa nuevas tecnologías para dar sus clases? Sí, algunos sí, otros no. Unos son muy tradicionalistas porque usa la enseñanza que se usó siempre, el tema de dar los apuntes y arreglate como puedas. Y los otros utilizan las TIC, que son utilizan el proyector con PowerPoint, con videos y otras cosas. ¿Notas que hay diferencia en el uso de la tecnología con tus padres? Sí, porque justamente nuestros padres no nacieron en esta era tecnológica en la que estamos nosotros, así que hay mucha diferencia y es como que a ellos les cuesta adaptarse a lo que es el hoy en día. ¿Y preferís relacionarte con las personas a través de un contacto físico o virtual? Es algo medio personal, pero considero que es mejor físico por el tema de que, no sé, es mejor físico, mucho más que virtual, por poder ver la apariencia de la persona y directamente hablar personalmente, que cosa que hablándolo virtual no es lo mismo, por el hecho de que puede pasar de que hablando, por ejemplo, por la red social es una cosa y después te juntas en persona y es totalmente distinto. Nombre y edad. Antonio Morales, 61 años. ¿Tiene celular? Sí, tengo. ¿Y lo utiliza o no? Para hacer alguna llamada o si alguien me llama. ¿Sabe usar las redes sociales? No. ¿Trabajó en su vida? Sí, soy jubilada, docente. ¿En su trabajo como docente usó las nuevas tecnologías para dictar clases? No, todavía no estaba la tecnología tan avanzada. ¿Nota que hay alguna diferencia con los hijos o nietos suyos en el manejo de las nuevas tecnologías? Sí, muchísimo. ¿De qué manera usted suele comunicarse con sus amistades? Por teléfono, si ya sea que me llamen o yo los llamo. ¿Suele utilizar mensaje de texto, WhatsApp o alguna de las otras aplicaciones que traen los teléfonos inteligentes hoy en día? No. ¿No lo utiliza por cuál motivo? Porque no sé manejarlo bien. ¿Conoce alguna red social? ¿Entiende que es una red social? No. ¿Y qué opina con respecto a los adolescentes que suelen postear durante todo el día? ¿Qué es eso? El posteo consiste en publicar, subir las acciones que se ejecutan durante el día. Por ejemplo, si uno está almorzando, sacar una foto del plato de comida y publicar que uno está comiendo ese plato. ¿Qué opinas respecto a estas actitudes que tienen los adolescentes? No estoy muy de acuerdo. ¿Por qué motivo? Porque se presta para malas interpretaciones también.